¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, familia! Espero que la estén pasando de lo mejor en estas fechas. Les mando muy buenos deseos. Y qué mejor forma de celebrar estas fechas con el deck diseñado para la Navidad. En Japón, estos monstruos se llaman Holy Night, igual que la Nochebuena. Y bueno, no nada más vamos a ver el deck por la fecha, sino también porque fue el mejor deck de la última caja que salió, Arms of Giant. Así que por lo menos tenemos que hacer un videito acerca de este. Vale, se recomienda sí tener las tres copias de la Noche de Estrellas, Dragón de Estrellas. ¿Por qué? Porque sí puedes estar invocando a varios, sí puedes abusar de él. Puedes invocar ya sea con la magia, con la trampa, o también sacrificando si es que ya tienes varios ya en el campo, y así poder estar destruyendo monstruos. Bueno, cartas más bien. Este es nuestro buscador, entonces sí o sí también lo queremos. Además que también se puede desterrar y seleccionar un monstruo cabal noche y se invoca de manera especial. Entonces también sirve para revivir, así que es muy importante también tenerlo en 3. Y los otros dos ya no son tan necesarios, pero sí una combinación de ellos, yo creo que hasta tener 3. El mejor es este porque básicamente es una hand trap, te puede invocar también el dragón y además después te puede recuperar. Pero bueno, de todas maneras también este se puede quitar a sí mismo o a otro monstruo de luz, sacrificarse y luego invocar al dragón de nivel 7. Vale, ese también es buscador, pero si hay un monstruo de oscuridad en el campo y no controlas monstruos, puedes invocar a un monstruo dragón de luz. Entonces también tenemos para invocar de manera especial a este güey. Muchas formas de invocar de manera especial. Luego también tenemos la carta continua, otra carta muy importante. Cada vez que tu oponente active algo, puedes invocar de modo especial desde la mano un monstruo dragón también. Pero además, ese te puede cambiar cualquier monstruo por otro monstruo. Entonces, fácilmente puedes regresar a alguno de estos que no necesites en ese momento y luego buscar otro dragón. Incluso si ya tienes uno, puedes buscar otro más. Y por último, la carta de trampa es la que te puede estar regresando a tu dragón a la mano y luego, en otro turno, poderlo volver a invocar. Tiene ambos efectos. Entonces, igual, muy, muy buena cartita. Y ya lo demás del deck es staple, lo que ustedes deseen meter. Y bueno, como extra deck pueden meterle también lo que ustedes deseen. Hemos metido Exits 4, también pueden meter Links. Y también lo que hicimos fue poner la habilidad de movimiento ascendente. No es necesaria esta habilidad, pueden meter cualquier otra habilidad, pero simplemente para poder boostear a nuestros monstruos a nivel 7 y poder invocar algunas otras cartas. Tienen otras opciones. Como dije, no será necesario, ya que casi siempre vamos a estar destruyendo con puramente el dragón. Y ese es el deck, espero se diviertan con las repeticiones. Recuerden, todos los duelos fueron en vivo. Si quieren ver más duelitos, links del Twitch en la descripción. Ahí es donde probamos todos los decks. Ahora sí, que se diviertan. Vamos a los duelos. Primer duelo, más que nada es para demostrar el poder de la habilidad. Como dije, si quieren cambiar la habilidad, lo pueden hacer. Galaxia, destruye, no hay problema. Draco Red, recuerden, tenemos para negar algunos ataques, si es que quisiéramos. Ataca, ataca. No nos gana. Podemos buscar ahora sí. Como tiene un monstruo de oscuridad, se puede invocar. Boom. Destruye carta. Punto de aviso para negarnos el efecto. No hay paper. Invocamos al Cabal Noche. Busca la carta de trampa. Colocamos la trampa. Control de enemigos. Nos pone en modo defensa. No hay paper. Activa efecto. Se invoca. Activamos para regresar a nuestro mono a la mano, para poderlo proteger un poco. Link chocan. Invoca el monstruo. Corazón del legado mundial. Recupera cartas nada más. Ahora sí activamos el efecto. Ahora sí tenemos el dragón en la mano. Ya podemos activar. Destruimos. Te invoca un monstruo de manera especial. Extra. De manera de igual. Sacamos esta cosa. E invocamos al otro que busca la carta de magia. Activamos la carta de magia. Cambiamos monstruo. Sacamos el dragoncito. Y ahora sí, movimiento ascendente. Cambian a 7. Hacemos Exi Shoukan. Ojo grande. Nos podemos robar un monstruo. Nos robamos el güey. Activamos efecto de la otra carta en el cementerio. Se revive. Y ya con eso tenemos un chingo de ataque. Pum, pum, pum. No atacamos la otra para que no pudiera activar Robo del Destino. De todas maneras, ya no puede hacer absolutamente nada. Vámonos al segundo deck. Igual, es más como demostración para demostrar el poder opresivo de lo que es estar invocando los güeyes que destruyen. Invoca al Behemoth. Invocamos.
buscamos, desgraciadamente cuando ya tenemos un monstruo, no lo vamos a poder invocar. No hay problema, activamos la carta de magia, colocamos la trampa, buscamos otro dragón, tenemos triple dragón y dirás, pues ¿cómo vas a invocar a los tres? Activa una carta, se activa la carta de magia, en respuesta se invoca, destruimos y ya no puede buscar. Activamos la trampa, invocamos a otro, destruimos, ya no puede hacer sincro. Sacrificamos, invocamos a otro, destruimos, boom. Activamos la carta de trampa, recuperamos, simplemente es para que no pueda activar nada, robo el destino, nada de eso. Activa carta de magia, invocamos, destruimos y ya no puedo hacer fusiones. Y ya esto es GG's. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Siguiente duelo, vamos contra un Koiba. Vamos a ver, comienzo fuerte. Empezamos con el buscador. Buscador saca la carta de magia. Activamos carta de magia. Carta de magia cambia. Sacamos el dragón. Aunque no lo podamos invocar ahorita, pero bueno, ya tenemos el dragoncito en la mano. Sacamos otra carta, no podemos hacer nada. Kairoid, por alguna razón lo puso en defensa, pero bueno. Necro se bustea, se activa el efecto de la carta de magia, destruimos. Siempre que no puedan tener la carta de trampa, recuerden que esto, cuando se activa algo, pueden invocar al monstruo. Entonces, por eso es que hice el cambio, porque sabía que luego podía hacer algo. Destruimos una carta boca abajo, invocamos y ¡feliz Navidad! Siguiente duelo contra una plana. Vamos a ver, activamos la carta de magia, cambiamos la carta. ¿Por qué? Porque como dijimos, con la carta de magia podemos hacer todo. Invoca a las brujas, invoca el jardín. Ponemos a la bruja boca abajo para que no pueda sacar una carta. Y activamos el efecto de la carta de magia, destruimos una carta. Regresamos a la mano de una vez, boom boom, para poder invocar en nuestro turno también. Tifón, destruimos. Vientos secos, no hay pecs, no tenemos monos. Se invoca el monstruo, destruimos el monstruo y GG's. No podía hacer nada. Las arobrujas tuvieron una feliz Navidad. Último duelo contra un Yami Bakura. Vamos a ver. Empezamos con el buscador. Buscamos. Tenemos dos cartas también para negar ataques. Activamos la mágica. Cambiamos monstruos, sí o sí. Voy a tener un dragoncillo. Colocamos carta boca abajo. Ya podemos destruir. Activamos carta de trampa. Destruimos uno de sus back row. Activamos la carta de magia, buscamos otro dragón, podemos invocarlo. Pero decidimos mejor esperarnos, cambiamos de mono. Prisión dimensional nos quita, no hay problema. Se invoca este güey de manera especial y GG's. El güey solito se mató justamente. Si no hubiera activado nada, no hubiera podido ganar en ese turno. Pero bueno, ese es el deck. Como dije, es el mejor deck de la última caja de Arms of Giants. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, sea todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y ya saben, les deseo una muy feliz Navidad. Que se la pasen bien. Bye bye.